Muy buenas tardes, estamos en Emblemas de México, el poder de la imagen y de la información. El día de hoy, 28 de marzo de 2013, se está realizando un evento en la Iglesia La Luz del Mundo, en la colonia Israel, donde se encuentran diferentes ministros de la Asociación Religiosa La Luz del Mundo, pero yo quiero presentar a cada uno de ellos que nos den su nombre y su grado que tienen en la Iglesia La Luz del Mundo. Buenas tardes, mi nombre es Itaí Pérez Márquez, soy ministro de la Iglesia La Luz del Mundo y también abogado litigante de mi profesión. Mi nombre es Rosalino Mendoza Asensio, también ministro diácono evangelista de la Iglesia La Luz del Mundo, y aquí estamos en este evento de estudios de la juventud. Estamos en el lugar de aquí, de la colonia Esperanza, de este mismo estado de México. Muy buenas tardes, mi nombre es Uriel Alonso Rodríguez, soy ministro de la Iglesia La Luz del Mundo, diácono evangelista, y hemos venido también para participar y gozarnos en este evento de la juventud, en la cual pues la juventud ha recibido algunos estudios bíblicos. Muy buenas tardes, soy el licenciado Roberto Martínez y bueno, pues también invitado a este evento, uno de los eventos que considero pues de mucha trascendencia porque se está aprovechando los días de asueto aquí con la juventud de diferentes iglesias de este distrito, en donde bueno, pues el titular del distrito es el pastor evangelista Daniel Valerio. Muchas gracias. Antes que nada, yo les quiero agradecer a los ministros de la Iglesia La Luz del Mundo por haber invitado al medio de Emblemas de México. Hemos tenido la oportunidad de estar en otros lugares donde nos han invitado. Hemos visto que la Iglesia La Luz del Mundo es una iglesia de orden, pero el día de hoy, aquí en la colonia de Israel, en el Estado de México, se realizó un evento donde se reunieron miles de jóvenes de diferentes colonias y referente a diferentes estudios que se les dieron. Pero yo sí le quisiera preguntar al diácono evangelista Uriel Alonso que nos platicara a grandes rasgos lo que es el evento, cuál es el propósito, los objetivos que ustedes hacen en estas reuniones con los jóvenes, que nos dijera lo que estos estudios que se le dan a los jóvenes aquí en este lugar. Sí, muchas gracias. En la Iglesia La Luz del Mundo hay un cuidado muy grande de nuestro director general, que nosotros consideramos es apóstol de Jesucristo. Él tiene una prioridad, entre otras, y es la educación cristiana de la juventud. La juventud son los cristianos del presente y del futuro, las nuevas generaciones. Y siempre se está buscando un cristianismo más puro, un cristianismo que viva lo que es precisamente la palabra, ser cristiano. Y en eso nos estamos ocupando los ministros de la iglesia por disposición del apóstol del Señor, que tiene ese cuidado. Quiere que los jóvenes, quiere que las señoritas sean buenos ciudadanos para el mundo y buenos cristianos para Dios. Entre otros temas que se le hablan a la juventud muy propios de la misma, pues son temas de drogadicción, son temas de la delincuencia, que ellos procuren lo que es la honestidad, lo que es el apartamiento del pecado. El mundo ya no necesita más ladrones, el mundo ya no necesita más asaltantes, el mundo ya no necesita más drogadictos, el mundo ya no necesita más maleantes. Lo que el mundo necesita son buenos cristianos, y precisamente para eso son estas reuniones, para formar personas que sean útiles a la sociedad, que sean provechosas, que puedan formar hogares buenos, que tengan moral, que tengan disciplina y sobre todo pues una vida cristiana conforme está establecido en las Sagradas Escrituras. Nuestro medio felicita a la Iglesia La Luz del Mundo porque vemos que mientras en otros lados los jóvenes están en los vicios, están en el licor, en el cigarro, en la drogadicción, como menciona el ministro de la Iglesia La Luz del Mundo, aquí los jóvenes están aprovechando su tiempo, se están preparando sobre esos estudios bíblicos que se les dan a los jóvenes, se les instruye. Ya por último, yo sí quisiera que cada uno de ustedes dieran un mensaje. Aparte, sabemos que hay jóvenes de aquí de la Iglesia La Luz del Mundo, pero ustedes, ¿qué mensaje le darían a los jóvenes que hay en el mundo, a los jóvenes que andan en los vicios y a aquellos jóvenes que a lo mejor buscan algún consejo y no lo pueden hallar en otros lados? Sí, me gustaría que cada uno de ustedes nos diera un mensaje para Emblemas de México, por favor. Yo les podría
recomendar a todos esos jóvenes, principalmente como religioso, como cristiano que soy, aparte de ser licenciado en Derecho, lo importante que es tener principios basados en la religión. Yo les invitaría a que conocieran a la Iglesia, a la Luz del Mundo, donde no solamente se nos instruye a ser buenos cristianos, sino sobre todo a ser buenos ciudadanos, a ser gente creativa para nuestra sociedad, a ser jóvenes que fomenten principios cristianos, no solamente como dogmas, sino que trasciendan en la sociedad, que seamos impulsores, que seamos líderes ante nuestro entorno que nos rodea. Eso es lo que se nos ha enseñado durante varias décadas en la Iglesia La Luz del Mundo, y yo solamente soy uno de miles de jóvenes que han crecido espiritualmente en la Iglesia y como ciudadanos que ostentan ya cargos públicos y que no solamente se dedican a gobernar bien, sino aparte son gente que retribuyen a nuestra misma sociedad y que aportan a este México que necesita de muchos jóvenes que no pierdan su juventud, su fuerza, su entusiasmo por cambiar las cosas. Cada generación debe de ser como las olas del mar que rompen contra la peña, que con ese impulso donde los otros no llegamos, deben tener esa energía donde nosotros no llegamos, ellos poder sobresalir. Yo creo que solamente siendo buenos cristianos podemos lograr esos cambios en la sociedad. Yo les recomendaría mucho que se acercaran a la Iglesia La Luz del Mundo, que está esparcida por toda la tierra y por muchas partes de México, donde van a encontrar a esa juventud creadora de nuevos proyectos. Bueno, en breve quiero comentarle como invitación a toda la sociedad en general, principalmente a la juventud que se siente perdida, no haya remedio en sus vidas por el vicio en el cual se han metido, han caído y no le hayan solución. Aquí en nuestra iglesia hay un apóstol de Jesucristo que Dios ha enviado aquí a la tierra para predicar este hermoso evangelio que nosotros también hemos conocido y somos testigos también de la vida que llevábamos en el mundo perdida, pero la palabra tan poderosa de este hombre nos ha transformado. Así que hay esperanza, porque mientras que este hombre que nosotros conocemos como un apóstol de Jesucristo, hay esperanza, hay vida y está una puerta abierta a la salvación, a la sociedad en general, a la juventud que tienen remedio en sus vidas. Dios los bendiga. Yo quisiera expresar una invitación muy fraternal a todos los jóvenes y señoritas que nos ven, que nos escuchan. En la Iglesia La Luz del Mundo, ustedes pueden iniciar una nueva vida, una vida de felicidad, una vida de paz, una vida quizás un poquito ordinaria, pero mucho más placentera. La calidad de vida cristiana en La Luz del Mundo y la cantidad de vida es todavía mayor. ¿Cuántos jóvenes, cuántas señoritas en el mundo fallecen a su corta edad, 16, 18, 20 años, porque se iniciaron en la maldad, como homicidas, como drogadictos, como traficantes, y tienen muy pocas expectativas de vida? Acortan su vida, su existencia aparentemente es feliz, sin embargo ellos saben en lo profundo, en lo interior, que no lo es. La verdadera felicidad se encuentra con Dios, y Dios está en la luz del mundo. A todos esos jóvenes y señoritas que quieren realizarse verdaderamente entre la sociedad, formar un hogar, tener una larga vida aquí sobre la tierra aún, los invito. En la luz del mundo hay soluciones reales. Quizás en algún centro en el cual ustedes piensen que pueden dejar todos esos vicios, todas esas maldades, aparentemente tienen una renovación de su mente y de su vida o de su persona, pero eso es algo temporal. En la Iglesia La Luz del Mundo es una renovación de cada momento, de cada día, permanente, y la persona tiene una calidad de vida mucho mayor humanamente y espiritualmente. Hay muchas expectativas, hay mucho futuro, hay mucho progreso, hay mucho bienestar. La Iglesia La Luz del Mundo ofrece lo mejor para esta sociedad que está tan perdida. Aquí todos son bienvenidos. Bien, pues yo quiero dirigirme a la audiencia, que tenemos como un gran placer que nos puedan
estar viendo y además escuchando. Respecto a esto que yo estoy observando y que he dicho momentos atrás, realmente es una satisfacción muy importante ver esta juventud de la luz del mundo que se ha reunido en forma ordenada y que pues esto es precisamente el resultado de una dirigencia que se ha mencionado a través de los demás compañeros aquí reunidos, refiriéndonos en este caso al maestro y doctor apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores, y que es un placer poder compartir con ellos este sentimiento de impulso en cuanto a la invitación que nosotros deseamos para todos ustedes que nos puedan estar viendo y escuchando. Realmente podemos ver los rostros, escuchar las voces de aquellos que están incursionando dentro de la iglesia y con esta alegría recibiendo la enseñanza que les está sirviendo en el ámbito humano como también en el sentido espiritual. Ojalá ustedes puedan integrarse, como bien dijo uno de los ministros, en toda la tierra existe la luz del mundo. En muchos idiomas estamos hablando, en el conocimiento que tenemos a este respecto, acerca de muy cercano de los 50 países en los 5 continentes en donde se ha expandido, en este caso, la iglesia, la luz del mundo. Así que bueno, pues una invitación para todos cordial, puesto que, como bien dijo el compañero anterior, todos son bienvenidos. Muchas gracias. Pues es parte de lo que realiza la Iglesia La Luz del Mundo, preparando a los jóvenes, enseñándoles cómo comportarse ante el mundo. Son buenos ciudadanos, también vemos que son jóvenes que hacen su forma de vestir, es forma honesta, y pues felicitamos a los organizadores. El día de mañana va a continuar los estudios bíblicos, va a ser en la iglesia que está en la colonia La Esperanza, aquí en el Estado de México, pero sí le queremos mejor preguntar directamente al ministro, diácono evangelista que está en aquel lugar, que nos diera por favor la dirección para que los jóvenes puedan asistir el día de mañana, por favor. Claro, está aquí en la colonia Esperanza, aquí mismo en el Estado de México, en la avenida 11, esquina con Amanecer Ranchero, número 344. Ahí está un edificio en la mera esquina y ahí los esperamos el día de mañana con la ayuda del Señor. El día de mañana vamos a hacer esa transmisión, vamos a ver las ponencias y estudios bíblicos que van a dar los ministros de la Iglesia La Luz del Mundo aquí en el Estado de México, y creo que también hay de otras partes del Distrito Federal, pero yo les quiero agradecer a todos. Muchas gracias. Gracias, yo vengo de la Ramos Millán, del Distrito Federal, y con gusto estoy participando en estos estudios de jóvenes con mi aportación en el aspecto jurídico sobre las normas morales de los jóvenes y el cristianismo. Bueno, pues agradecemos esta invitación, y esto que los jóvenes están recibiendo es una ayuda muy grande en lo personal y a nivel general de la juventud de nuestra iglesia La Luz del Mundo. Les esperamos desde las 10 de la mañana el día de mañana en la colonia Esperanza, en el lugar que se comentó, para que ustedes también participen con nosotros de las enseñanzas que vienen por el Espíritu de Dios en la Santa Biblia y se vean beneficiados gratuitamente. Esto no tiene ningún costo, esto se da de buena voluntad, con toda generosidad para ustedes, es gratuito, ahí les esperamos y son bienvenidos. Bueno, pues yo agradezco mucho esta invitación a esta participación de la Agrícola Oriental, y bueno, pues hay gente aquí, como bien dijo el buen amigo, de Emblemas de México, de diferentes zonas de la Ciudad de México, también del Estado de México. Muchas gracias. Nosotros les agradecemos a los pastores, ministros, diáconos de la Iglesia La Luz del Mundo por habernos invitado en Emblemas de México. El día de mañana los esperamos en la dirección que aparece en pantalla. A los jóvenes que gusten venir mañana sábado, los esperamos. Vamos a hacer la transmisión de este programa de los estudios bíblicos. Esto es Emblemas de México, el poder de la imagen y de la información. Los esperamos el día de mañana. Muchas gracias.
Regresamos a Emblemas de México, el poder de la imagen y la información. Estamos con los jóvenes que vienen a este lugar de la colonia Israel en el Estado de México recibir algunos estudios bíblicos y con nosotros se encuentra... Ruth Aguilar Muñoz. Señorita Ruth, ¿sí nos podría platicar para Emblemas de México qué le pareció esos estudios bíblicos que se impartieron el día de hoy? Personalmente para mí es una grande bendición que Dios me concede al pertenecer a esta juventud, juventud cristiana, juventud que nuestro dirigente tiene ese deseo de que seamos instruidos y seamos buenos cristianos, porque siendo buenos cristianos pues somos buenos ciudadanos. ¿Sí nos podría decir de qué iglesia viene, de qué parte? De Agrícola Oriental, Distrito Federal. Muchas gracias. De nada. Continuamos con las entrevistas con los jóvenes que asistieron a estos estudios bíblicos en la colonia Israel, en el Estado de México. Y con nosotros se encuentra... Uziel Gutiérrez. Uziel, ¿de qué lugar eres? Yo soy de la iglesia que está ubicada en la colonia Esperanza, en la ciudad de Nezahualcóyotl, del Estado de México. ¿En qué consisten estos estudios bíblicos? Estos estudios más que nada consisten en orientar a la juventud de la iglesia por un camino marcado por nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros tengamos una excelente formación ética y moral sobresaliente entre todos los pueblos, como fue en un principio la primitiva iglesia cristiana. No, pues muchas gracias, te agradecemos. Gracias. Continuamos con las entrevistas con los jóvenes en la colonia Israel en el Estado de México y con nosotros se encuentra... Julio César Reyes. Julio César, ¿de qué lugar perteneces? Soy de aquí de la colonia Israel, Chimalhuacán, donde se llevaron a cabo los estudios a los jóvenes. Aquí pertenezco. ¿Sí nos podría decir para nuestro medio en qué consisten estos estudios bíblicos que el día de hoy se les impartieron a los jóvenes? Pues mire, más que nada, pues la juventud, a veces por lo mismo de la etapa de la juventud, pues hay diversidad de problemas. Por ejemplo, hoy se nos trató de la parte de la drogadicción, parte de problemas familiares, que muchas de las veces los jóvenes nos desviamos un poquito de esas cosas, ¿verdad? Y más que nada, pues para eso se nos dieron esos estudios este día, para orientarnos, ¿verdad?, en el cuidado que tiene primeramente nuestro director y los ministros que él envía para ese cuidado, ¿verdad?, que tiene para nosotros. Muchas gracias, te agradecemos esta entrevista. Gracias a usted. Nosotros vamos a regresar en un momento más, vamos a ver todos los estudios bíblicos, algunas ponencias de los ministros de la Iglesia La Luz del Mundo aquí en el Estado de México y en parte del Distrito Federal. Nosotros regresamos en un momento más.